El problema de la ciencia en España. A retazos, a brochazos, a pinceladas sueltas algunas veces, hemos entrevisto lo que ha sido, lo que no ha sido y cómo ha sido nuestra ciencia hasta la Guerra Civil de 1936. Dejando para la lección próxima y última el examen de lo que en España es hoy la ciencia y la conjetura de lo que mañana puede ser, la lección de esta tarde va a ser una reflexión por igual memorativa, crítica y comprensiva acerca del quemante problema que desde fines del siglo XVII plantea una doble relación. Por una parte, la que existe entre nuestra ciencia y nuestra historia general. ¿Qué representa la ciencia en nuestra historia? Es la pregunta. Y, por otra, la que debe establecerse entre la obra de los españoles, la obra científica, se entiende, y la historia universal del saber científico. La pregunta ahora es, ¿qué representa la contribución española en la historia universal de la ciencia? Si yo fuese un hombre expeditivo, me conformaría aceptando el lamento de un poeta genial en cuanto a la primera pregunta y el dictamen estadístico de uno de los actuales, de los creadores de la actual sociometría de la cultura en cuanto a lo segundo. El poeta genial se llamó Juan Ramón Jiménez y su lamento, escrito en 1930, cuando más visible parecía ser el auge de nuestra vida científica, dice así. Héroes españoles. Llamo héroes a los españoles que en España se dedican más o menos decididamente a disciplinas estéticas o científicas. Ambiente inadecuado, indiferente, hostil como en España, no creo que los encuentre el poeta, el filósofo, en otro país de este mundo. ¿Acaso esto conviene y corresponde al tan cacareado sentido realista español? Que en España la ciencia haya sido y sea escasa y discontinua, concesionario el arte, se debe a la erizada dificultad que cerca a quien quiere cultivarlos en lo profundo. Ruido, mala temperatura, grito, incomodidad, necesidad de alternación política, falta de respeto, pago escaso, etc. Todo contribuye a que el hombre interior español viva triste. Como en los tiempos de Larra, lugar común, ¿verdad? Sí, sí, ya lo sé. Hoy y en todos los tiempos seguramente, escribir, pintar, filosofar, esculpir, mirar los astros, crear o investigar en suma, es en España llorar. ¿Qué significa, por ejemplo, en la sociedad general española, un astrónomo, un matemático, un filósofo, un poeta? Sus señoras deben sentir vergüenza de responder astrónomo, filósofo, poeta, matemático. Todavía un pintor, un escultor hacen retratos. El médico puede salvarse moral y materialmente porque se supone que cura esto o lo otro. Y aún así, si siente la ilusión de la apartada investigación pura, si no quiere ir en su mula vendiendo salud, vive también en héroe. Esta cuarta raza, la heroica, sigue existiendo en la tierra y en gran número, más quizá cada día. Los griegos ofrecían a sus héroes miel, vino, leche, después de muertos, y les sacrificaban el animal negro con la cabeza baja. En el mundo actual, España principalmente, leche, vino, miel, debieran ofrecerse en vida a los héroes. El animal negro de cabeza baja puede quedar con el artículo necrológico y la marcha fúnebre para el héroe español muerto. Triste, desazonante juicio.
El sociómetra de la cultura es el norteamericano Price, el cual, en su estudio Measuring the Size of Science, de 1970, presenta un ranking estadístico de la contribución de los diversos países a la ciencia en 1967, en el cual España ocupa el número 32 con 277 autores científicos, por detrás de, según este documento, Finlandia, Bulgaria y Argentina. Triste, desazonante resultado que habremos de discutir el día próximo. Pero yo no soy hombre expeditivo, yo quiero ser, aunque no siempre logre serlo, como el Ortega que de joven escribió una conocida carta a Unamuno. Esto es, entendido, aficionado, studiosus, lento y calienta libros. Y sin negar fundamento, algún fundamento a las palabras del poeta y valor significativo a las cifras del sociómetra, prefiero juzgar las cosas desde dentro de su realidad. Para ello, mirando lo que a partir de la Alta Edad Media ha sido en su conjunto nuestra producción científica, y siempre dispuesto, eso sí, a la rectificación, la explicación y el aprendizaje, formularé los dos siguientes asertos. Primero, salvo en muy contados casos, con Cajal a su cabeza, los titulares de nuestra ciencia, muy meritorios a veces, apenas pasan de figurar en un modesto segundo o tercer plano de la historia universal de los saberes científicos, o por obra de diversas razones, algunas de las cuales veremos también el día próximo, no figuran en absoluto. Segundo, el curso histórico de nuestra ciencia está constituido por una serie de ascensos prometedores que solo muy esporádicamente alcanzan ulterior continuidad, a los cuales pronto sigue, como por obra de una suerte de fatalidad, un penoso, lamentable hundimiento. Como los tiempos de una sonata patética, los siguientes. 1. Ascenso prometedor de nuestra actividad científica en los dos primeros tercios del siglo XVI. 2. Hundimiento en el último tercio de ese mismo siglo, salvo en lo tocante a ciertos saberes técnicos, la metalurgia, la náutica, la cirugía, y a continuación en el siglo XVII y en los primeros decenios del siglo XVIII. 3. Nuevo prometedor ascenso en la segunda mitad del siglo XVIII. 4. Nuevo hundimiento cuando la Ilustración española entra en crisis durante el reinado de Carlos IV y, sobre todo, con la Guerra de la Independencia y nuestra vida histórica ulterior a ella. 5. Nuevo y todavía más prometedor ascenso entre 1880 y 1936. 6. El tajo sangriento de nuestra última guerra civil. 7. La situación que examinaremos el día próximo, desde 1950 a 1960 hasta la actualidad. Y esto a lo largo de una historia, la nuestra, a la que pertenecen la creación del primer Estado Nacional moderno y una literatura, la colonización del Nuevo Mundo, el descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo, y una literatura, una pintura, una teología y una vida religiosa, de que son parte nombres como los de Fernando de Rojas, el autor del Lazarillo, Cervantes, Lope y Calderón, Quevedo y Góngora, Velázquez y Goya, Suárez y Molina, Báñez y Vitoria, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Más aún, una historia reciente, y eso sí que nos importa más, porque es positivo, en la cual grandes figuras de la ciencia, como Cajal, Del Río Ortega, Menéndez Pidal y Asín Palacios, figuras de la ciencia universal, y grandes figuras de las artes y las letras, como tantas y tantas durante el primer tercio de nuestro siglo, no solo no se excluyen entre sí, sino que entre sí se complementan. ¿Por qué todo ello? Daré mi respuesta en dos tiempos sucesivos. En el primero, examinaré cómo los españoles han conocido y juzgado la historia factual de nuestra contribución a la ciencia.
En el segundo, expondré mi personal actitud ante el problema de la ciencia en España. Primer tiempo, los españoles ante nuestra ciencia. Reduciendo a esquema sinóptico la sucesión de las actitudes y las conductas de los españoles ante la realidad histórica de nuestra ciencia o ante lo que han creído que había sido tal realidad, creo que pueden ser discernidas siete etapas susceptibles de titulación mediante los siguientes siete epígrafes. Olvido, catalogación, polémica, nuevo olvido y nueva catalogación, nueva polémica, declinación de la polémica y primeros intentos de interpretación causal, nueva etapa en la historiografía y en el conocimiento de nuestro pasado científico, la etapa más reciente. La primera, olvido. Olvido de lo que se había hecho, de lo que los españoles habían hecho. Así acontece en virtud de actitudes y posiciones muy diversas entre sí en la segunda mitad del siglo XVII. Un único ejemplo. En 1692, un jesuita, el padre Gamis, prologa el Tratado de Náutica de Antonio de Gasteñeta y escribe: los españoles, que habían descubierto tantos mundos ignorados, satisfecha con esto su curiosidad, no cuidaron de enseñar a los venideros, con puntuales observaciones y reglas prácticas, el arte de la navegación. ¿Pero podía escribirse esto por un técnico, por un conocedor del tema, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando 60, 70, 80, 100 años antes, los europeos aprenden a navegar con libros técnicos españoles, a la cabeza de ellos los de Pedro de Medina y Martín Cortés? Increíble, pero cierto. Segunda etapa, catalogación metódica de la obra realizada. Por lo menos ahora se va a hacer un índice de lo que los españoles hicieron. Luego se verá si fue poco o mucho. La máxima creación correspondiente a esa etapa es la famosa, la nunca bastante agradecida, Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio, de 1696, y poco después, entre tantos otros, los trabajos eruditos de Gregorio Mayans y su círculo en el Reino Valenciano en la primera mitad del siglo XVIII. Tercera etapa, polémica, mejor dicho, primera polémica. Se inicia esta primera polémica sobre la ciencia española con el libro, mejor dicho, el apéndice a un libro de botánica del antiliniano José Kerr, el cual aprovecha una fugaz alusión de Linneo en 1736 al deficiente estado de la botánica en España. Luego Linneo había de rectificar abiertamente, sobre todo por obra de las informaciones que su discípulo Loeffling le transmitió, y como consecuencia de lo cual Kerr va a componer la primera apología de la ciencia española en 1762. Los españoles hemos hecho, y bastante. 20 años más tarde, 1782, el célebre artículo de Masson de Morvilliers en la enciclopedia francesa sobre la contribución de España a la historia. Vale la pena recordar algunos de los párrafos. El español tiene aptitud para las ciencias y, sin embargo, ¿acaso sea España la nación más ignorante de Europa? ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita el permiso de un fraile para leer y pensar? España apenas habría hecho nada por la ciencia en virtud de estos presupuestos, que son, por descontado, lo que en primer término ataca Masson de Morvilliers, más que a los modestos hombres de ciencia españoles. Porque suele desconocerse que Masson elogia la incipiente obra científica de los ilustrados españoles, la que ha tenido lugar bajo los reinados de Fernando VI y Carlos III, y afirma, textual, que España cuenta ya con varios sabios célebres en física y en historia natural,
Se está refiriendo, por supuesto, a Jorge Juan, en primer término, por lo que hace a lo primero, y a los botánicos, la pléyade de botánicos de la Ilustración, en cuanto a lo segundo. Y termina así, con algo que debiera, después de todo, movernos a satisfacción. Un esfuerzo más, y quién sabe hasta qué punto puede elevarse esta magnífica nación. En cualquier caso, el artículo de Masson de Morvilliers se interpreta naturalmente a mala parte y daba motivo a ello, no hay ni qué decir. Y la respuesta no tardará en producirse, la polémica. Una respuesta patriótica, entre comillas. Por un lado, la respuesta erudita del botánico Cabanilles, por otro, la grandilocuente y retórica oración apologética, tan bien conocida y tantas veces citada, de Forner. Quien desee más datos sobre esto, vea el artículo bien reciente de José Luis Peset y Antonio Lafuente en una publicación colectiva sobre ciencia española del siglo XVIII. Y entre paréntesis diré lo que debía haber hecho el primer día y no dije, que la Fundación Juan Marc ha tenido la amabilidad de, accediendo a una petición mía, ofrecer a ustedes una selección de obras que aquellos a quienes se interese el tema harán bien leyendo para ampliar en muy buena parte lo que yo aquí digo. En cuarto lugar, hundimiento de la ciencia española ya todavía en tiempos de Carlos II, pero sobre todo con la Guerra de Independencia y con el reinado de Fernando VII, nuevo, y con este motivo, tras este hundimiento, nuevo olvido y nueva catalogación. En distintas materias, en medicina, los libros tan conocidos de Hernández Morejón en Chinchilla, en náutica, el libro de Fernández Navarrete, en botánica, el libro de Colmeiro, etcétera, etcétera. No se hace mucha ciencia, pero por lo menos se tiene la atención de catalogar con responsabilidad bibliográfica lo que en España se ha hecho. En quinta etapa, segunda y más famosa polémica, la de los años 1876 y siguiente, la que por antonomasia desde entonces se llama la polémica de la ciencia española. El preludio anterior a 1876, 10 años anterior, lo va a constituir la publicación de un discurso de Echegaray, don José de Echegaray, famoso dramaturgo, matemático, físico, etc., titulado Historia de las matemáticas puras en nuestra España. Por supuesto que el discurso tiene una intención patriótica, liberal, progresista, pero también, por eso, enormemente crítica respecto de lo que en España se ha hecho. Y escribe nada menos que esto: la ciencia matemática nada nos debe, no es nuestra. Aquí no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo. El buen don José estaba preludiando la retórica de su teatro con esta frase: progresismo antiinquisitorial y desconocimiento a priorístico de lo que se haya hecho, porque hay que decir que don José de Echegaray no leyó ni uno de los libros que conoció solo por los títulos de la biblioteca hispana Nova de Nicolás Antonio. Luego, 10 años después, como acabo de decir, la polémica tras el año de la Restauración. Es bien conocida, tantas veces ha sido escrita y aludida, la polémica entre una fracción nacionalista, patriótica, derechista, representada por Menéndez Pelayo, La Verde, Pidal y Fonseca, y otra fracción, digamos, liberal progresista, de orientación intelectual diferente, en unos krausistas, en otros positivistas, de Revilla, Perojo y Azcárate. No será inoportuno decir, que creo que por vez primera lo hice notar yo, que en el ala, en fin, derecha, si quiere usarse el término tópico y consabido, de los polemistas, es preciso distinguir dos fracciones. Una, la fracción medievalista, que niega todo valor a la cultura moderna, increíble también, pero cierto, en lo cual van a caer don Alejandro Pidal y el padre Fonseca, y la fracción hispánica o hispanista o patriótica de Menéndez Pelayo y La Verde, que desde luego están contra la ciencia moderna ulterior al Renacimiento,
pero en cualquier caso afirman la valía de lo que los españoles en el siglo XVI y aun a comienzos del XVII hubiesen hecho. Esta es la obra de Menéndez Pelayo, que naturalmente consiste fundamentalmente en un catálogo puramente descriptivo, con desconocimiento de lo que los libros dicen muchas veces, pero que ha pasado para muchos desde entonces como una exposición, pues no sé, magnificadora y satisfactoria de lo que los españoles hemos hecho en el campo de la ciencia. Remito al libro de los hermanos García Camarero, que consta en esa breve bibliografía que he ofrecido a ustedes, o también al libro de los hermanos Peset, José Luis y Mariano, sobre el tema. Importa en cualquier caso subrayar que las dos actitudes son más prejudicativas, más obedientes a prejuicios que a documentación verdadera sobre lo que la ciencia española ha sido realmente. Pese al superficial alarde erudito de Menéndez Pelayo, el cual no había leído muchos de los libros que cita, y él mismo más tarde, en la segunda etapa tan distinta de la primera, aunque la persona siga siendo la misma, de Menéndez Pelayo, él mismo, en un comentario a un discurso académico de Clavijo, se encargará de decir honestamente: no conocemos lo que hemos hecho por dentro. En 1890 y tantos. Las dos actitudes son, tanto a la izquierda como a la derecha, más prejudicativas que documentales. Los hipercríticos de la izquierda proceden con arreglo al siguiente prejuicio: siendo lo que política y religiosamente fue la España tradicional, en ella no era posible la investigación científica, por lo tanto, no la hubo. Es más que un examen de lo que los españoles hicieron en orden de la ciencia, que no fue tanto, desde luego, esto, entre paréntesis ya lo sabemos, más que esto, un tiro por elevación contra el mundo a que perteneció nuestra ciencia, el mundo religioso, político de la España, principalmente del siglo XVII. Por parte de los apologistas de derecha, también otra actitud prejudicativa. En este caso, el prejuicio es el siguiente: a la grandeza política, católica y literaria de la España del siglo de oro, en suma, a la grandeza histórica de España, no podía faltar a la ciencia. Por tanto, apología de la ciencia española orientada principalmente hacia la exaltación del mundo a que la ciencia así recordada perteneció. Cuentan los historiadores del arte que Correggio una vez ante una pintura de Rafael dijo: «Anch'io sono pittore», también yo soy pintor. Pues bien, estos hombres, viendo a los grandes de la ciencia, pues Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes, Newton, Leibniz, Huygens, etc., ven a esto, que son los grandes creadores, los titánicos creadores de la ciencia moderna, y dicen: «Anche noi», también nosotros hemos hecho ciencia. Esto es lo que ellos quieren hacer y lo que ellos hacen. Por supuesto, por debajo de la actitud de uno y otro hay un dato nuevo, y es una larvada estimación del valor de la ciencia para la vida del hombre y para la contribución del hombre a la historia. Si no creyesen que la ciencia vale, que es valiosa, que si creyesen como, por ejemplo, Pidal y Mon y el padre Fonseca, que para los cuales el mundo moderno sería un cúmulo de errores sucesivos, si no creyesen esto, no se habrían metido en la polémica. Creen en el valor de la ciencia. Y al propio tiempo, me atrevo a decir que hay en los representantes de la fracción derechista, nacionalista, patriótica, hay una especie de mala conciencia histórica, como la que tuvo dentro de sí Menéndez Pelayo. Y yo me he encargado de mostrar con documentación suficiente. Porque Menéndez Pelayo, que escribió contra la ciencia moderna, desde Descartes para acá, contra la filosofía moderna, cosas increíbles en la historia de los heterodoxos, más tarde se da cuenta de que no había leído a aquellos autores, y los lee, y escribe en la historia de las ideas estéticas juicios que rectifican, casi digamos, diametralmente, sin que quiera decir que sea un kantiano o un hegeliano convencido, lo que había dicho antes. Hay una especie de mala conciencia que tratan de compensar como pueden.
El español ha tenido mala conciencia respecto a su poca ciencia, la ha tratado de compensar de dos modos, o por la vía de catálogos muy largos, como Menéndez Pelayo, primera etapa, o por la vía de la bullanga ensalzadora de los verdaderos hombres de ciencia, como el caso de Cajal cuando le dieron el premio Nobel. Era una especie de descargo de una mala conciencia. En sexta etapa, rápida declinación de la polémica y primeros intentos de interpretación causal. ¿Qué hemos hecho de verdad metiéndonos en los libros? ¿Y por qué hemos hecho poco, mucho o regular, lo que sea, interpretación causal? Mencionaré tan solo, entre los que podría citar, pero creo que son los más importantes, tres intentos. Uno, el de Cajal, otro el de Ortega y otro el de Rey Pastor. Estamos ya en los últimos años del siglo XIX y en las dos primeros decenios del siglo XX. El primero, el de Cajal. En 1897, como tantos de ustedes saben, ingresa en la Academia de Ciencias, pronuncia un discurso que después será publicado bajo el título, hoy clásico, dentro de la bibliografía científica española, Reglas y consejos sobre investigación científica. Punto de partida de la actitud de Cajal. Este texto. La imparcialidad obliga a confesar que, apreciado globalmente, el rendimiento científico de los españoles ha sido pobre y discontinuo, mostrando, con relación al resto de Europa, un atraso y, sobre todo, una mezquindad teórica deplorables. Dominó en nuestros cosmógrafos, físicos, metalurgistas, matemáticos y médicos la tendencia hacia lo útil inmediato, el practicismo estrecho. Se ignoró que sólo las ideas son verdaderamente fecundas. Elogio, por tanto, de la ciencia pura, respecto de la cual tampoco habríamos hecho nosotros. Tesis que hoy, aunque matizada, y por supuesto trataremos de matizarla, debe afirmarse que en su conjunto es cierto, es cierta. Presupuesto, a continuación de este punto de partida, presupuesto causal e interpretativo. ¿Por qué las cosas han sido así? Y Cajal formula la pregunta de modo muy explícito. ¿Por qué, encerrando España una población igual a la suma de los habitantes de Suiza, Suecia y Holanda, han surgido de ella menos ideas científicas que en cualquiera de esas naciones? Es su pregunta. Y a continuación examina sinóptica y críticamente las distintas respuestas dadas por los españoles cavilosos, por los españoles sensibles, desde hace unos decenios hasta entonces, a esta pregunta, a esta interrogación. Él, metódicamente, como hombre de ciencia que es y profesor, descompone las respuestas en dos grupos, las que llama teorías físicas y las teorías político-morales. Teorías físicas, las va nombrando como si fuesen, pues no sé, especies entomológicas, la hipótesis térmica, la hipótesis oligohídrica. La hipótesis térmica, es decir, la calidez de nuestros estíos y el agrado del sol de nuestros inviernos. La tesis oligohídrica, representada principalmente por el geólogo tan estimable y tan denunciador de las deficiencias de España como Lucas Mallada, atribuirá la deficiencia de nuestra producción científica a la escasez de lluvias y, por lo tanto, a la pobreza del terreno sobre el cual vivimos los españoles. Por supuesto que esto es verdad. Podríamos decir, resumiendo el pensamiento de Cajal, que el calor aplatana, desde luego, y la sequedad engendra pobreza, sin duda, sin duda. Recuerdo una tarde, unas horas que yo pasé hace ya bastantes años en un aeropuerto de Maracaibo, junto a la laguna de Maracaibo, y decía yo, pero aquí cómo es posible trabajar, era imposible, con el calor y el sudor, era imposible, desde luego. El calor aplatana, la lluvia, la sequedad empobrece. Pero esta explicación no basta, porque la ciencia griega y la ciencia árabe se han dado en pueblos de climas extremados y de climas muy secos. Y por otro lado, piensen ustedes en los premios Nobel que recientemente han obtenido sabios indios. Por ejemplo, Chandra, Bose, Raman y algunos más. Allí se ha hecho ciencia teórica, física teórica de la más alta calidad. La hipótesis no es suficiente. Junto a las teorías físicas, sigamos con Cajal, las teorías político-morales.
La hipótesis económico-política, sostenida por Pi y Margall, por Cánovas, por Costa, por Silvela, es decir, la idea de que la penuria de nuestros recursos naturales, las guerras excesivas e inútiles en que España se ha metido, la demografía siempre deficiente y agravada por la emigración a América. Todo esto habría determinado que nuestra ciencia no pueda competir con la de los países llamados por antonomasia europeos. Pero tampoco la explicación basta, nos dice Cajal, y creo que su respuesta es válida. ¿Por qué? Porque en una Italia desgarrada por multitud de potencias ocupadoras hubo ciencia. Y en una Francia peleona, hay que ver si lo fue, en la Francia de Napoleón, ¿qué había en esa Francia peleona como producción científica en su interior? La Francia, pues qué sé yo, de Ampère, de Fresnel, de la ENEC, etcétera, etcétera. Y en una Alemania, la Alemania que vive tan terriblemente la guerra de los 30 años, cuando sus ciudades quedan reducidas, muchas de ellas, a la mitad, a menos de la décima parte de sus habitantes, sin embargo, estos países han hecho ciencia, siguen haciendo ciencia. Y junto a la hipótesis económico-política, la hipótesis que llama del fanatismo religioso, representada por extranjeros, Buckle, Ticknor, Draper, Hume, Gustave Le Bon, y por españoles como Pi y Margall, Salmerón, Echegaray, es la hipótesis de los hipercríticos, si quieren ustedes, de los izquierdistas, en la polémica de la ciencia española a que antes me referí. Es verdad, ¿cómo negar que esto ha sido un factor que ha contribuido a la escasez de nuestra ciencia? Los índices expurgatorios que comenté, recuerdan ustedes, el primer día. Las medidas restrictivas de Felipe II respecto a la entrada de libros y a la salida de españoles a la Europa de entonces. Es verdad, pero tampoco esto basta, porque con todo, una hazaña modesta pero real, como la de Domingo de Soto, que por vez primera va a enunciar la ley de la caída de los graves, la ley matemática de la caída de los graves, se da en el corazón de esa España. Y por otra parte, tampoco el puritanismo anglicano ha sido un ejemplo de tolerancia religioso-intelectual. Y sin embargo, ha habido ciencia. Allá. O la hipótesis, dice Cajal, del orgullo y la arrogancia de los españoles. Varios extranjeros, Cadalso, Valera, la invocan. Es la actitud frente al trabajo, la vagancia que tiende el español, pero hay ciencias, dice Cajal, que no requieren trabajo manual, por ejemplo, la filosofía y las matemáticas puras, y sin embargo, pues no han progresado en medida satisfactoria. Él viene a decir, y con eso termino mi exposición más, pues no sé, eso, expositiva que crítica de Cajal, la hipótesis del propio Cajal es nuestra segregación intelectual, como él dice. A nuestro atraso contribuyeron indudablemente las guerras inútiles, la Inquisición, el finchado aristocratismo de los españoles, la emigración a América, el desdén por el trabajo mecánico y la irreparable esterilidad de una tierra eternamente sedienta. Pero la causa culminante de nuestro retraso cultural no es otra que el enquistamiento, dice él, espiritual de los españoles. España, mejor dicho, de la península. España es un país intelectualmente atrasado, no decadente. Nuestros males no son constitucionales, sino circunstanciales o adventicios. España no es un pueblo degenerado, sino un pueblo ineducado. Si quieren ustedes condensar esto en una frase mucho más breve, podríamos decir que España es un país a la vez viejo y resabiado y, por otra parte, joven y prometedor, si se le educa. Esta vendría a ser la tesis de Cajal. Pero todo esto, me pregunto yo, ¿no es en última y en definitiva instancia cosa penúltima? Estas explicaciones, la explicación de Cajal, la tesis de Cajal, ¿puede satisfacernos? No. Porque habremos de preguntar, ¿por qué se produjeron esas guerras? ¿Por qué perduraron crónicamente las guerras civiles desde comienzo del siglo XIX hasta ayer mismo y tan tardíamente se configuraron entre nosotros como guerras de religión? ¿Por qué la disidencia religiosa, política e intelectual ha tenido en España las características que ha tenido? ¿Por qué el intelectual y a ultranza tantas veces ha sido considerado, cuando no ha sido servil frente a los tabúes de la tribu, ha sido considerado como antiespañol?
¿Por qué esa desestimación del trabajo en las clases dirigentes? ¿Por qué se produjo esa segregación intelectual y ese enquistamiento de la pregunta? ¿Por qué? A esto habremos de preguntar, habremos de responder e intentaré responder sumariamente en la segunda parte de esta lección. Muy rápidamente, como de refilón, Ortega, segundo testigo de este grupo de españoles, también opinará sobre el tema que nos ocupa. Su respuesta es juvenil, arrogante y despectiva. Menéndez Pelayo, cuando joven y hazañero, rompió aquellas famosas lanzas en pro de la ciencia española. Antes de su libro, entreveíase ya que en España no había habido ciencia. Luego de publicado ese libro, se vio paladinamente que jamás la había habido. Así escribe el joven Ortega a los 23 años en 1906. Bien, respuesta, actitud arrogante, juvenil, despectiva. Otro texto, dos años posterior, de 1908. Somos culturalmente insolventes, en el sentido, podríamos decir, jurídico de la palabra. Arrastramos una deuda secular del espíritu. El caso Cajal, y mucho más el caso Hinojosa, no pueden significar un orgullo para nuestro país. Son más bien una vergüenza, porque son una casualidad. Me pregunto yo, ¿solo casualidad? Y creo deber y poder responder que no. No fue enteramente casualidad el que surgiera Cajal. El genio surge cuando quiere, pero que Cajal surgiera cuando surgió e hiciera lo que hizo, no fue mera casualidad. El tercero, Rey Pastor, que se ocupa de lo suyo, de la matemática, y con qué competencia, no hay ni qué decir, en un libro pues muy valioso, Los matemáticos españoles del siglo XVI, de 1913. Los examina, los entiende, cómo no, como nadie, hasta entonces. Los entiende bien, pero subrayará sobre todo lo que podríamos llamar el aspecto negativo o deficiente o defectivo de la obra de estos matemáticos españoles del siglo XVI, a los cuales aludí el primer día. Pues un Sánchez Ciruelo, un Lax, un Celaya, un Diest, etcétera, etcétera. Es decir, su no participación en algo que en los decenios centrales de la historia de la matemática europea se está produciendo, la creación del álgebra moderna. Pero no los ve como yo intenté verlos el otro día, como retrasados, anticipados, como hombres que hacen algo, elaborando la obra de los calculadores oxonienses del siglo XIV, hacen algo para la matematización cinemática del movimiento de los cuerpos, entre otros, el caso más eminente, la caída de los graves. Aquí también hay una actitud perjudicativa, por supuesto, mucho más noble, mucho más laudable que la de los anteriores. Ahora tiene un carácter futurista, y a mi juicio dice así, o puede ser expresada mediante estas palabras: al lado de lo que esta pobre e inculta España hay que hacer, a lo que en ella hay que hacer, y yo, como hombre de ciencia, me propongo hacer, ¿qué vale lo que se ha hecho antes? Actitud válida cuando uno se mueve hacia el futuro, ciertamente. Es decir, porque no hay una tradición científica válida en el pasado inmediato, por supuesto la matemática. Lo primero que tuvo que hacer Rey Pastor fue importar matemática para que la matemática española diese un salto histórico de 50 años. Como él dice, la matemática de Riemann y Weierstrass, años centrales del siglo XIX, no había sido todavía incorporada a nuestro país. Por supuesto, es válido en que no tiene tradición inmediata en que apoyarse, pero en el que quiera hacer historia de lo que fue, el empeño de conocer el pasado como realmente fue, esta actitud, por supuesto, no es suficiente. Séptima etapa, y en ella estamos, comienza, es de nuestro siglo, es la nueva etapa en el conocimiento ahora más documentado y riguroso de nuestro pasado científico. Hay una nueva catalogación
iniciada por el valioso libro de Picatoste en 1891 o por el de Fernández Duro en lo que toca al arte de navegar, más o menos de la misma época. Hay estudios monográficos ya en el siglo XX sobre matemáticas, la cabeza del Rey Pastor, o más tarde el de Sánchez Pérez, cosmografía, náutica, geografía, alquimia, historia natural, medicina. Hay, por otra parte, y esto es lo que más puede satisfacernos como hombres de hoy, de 1982, la valiosa obra sobre este tema, la investigación rigurosa, metódica, concienzuda de lo que fue realmente pasado en nuestra ciencia a partir de 1945. En el mundo se ha producido el auge de una nueva disciplina, la historia de la ciencia. España no podía ser ajena a esto. Por otra parte, la historia de la ciencia se cultiva ya con criterios mucho más amplios y abarcantes, no solamente con criterio internalista. La historia de la matemática, desde el punto de vista de lo que ha sido el saber matemático, también desde un punto de vista integral, por tanto sociológico, con todo lo que esta palabra lleva dentro de sí, todo ello será necesario para entender de verdad lo que nuestra ciencia ha sido. Y en esta nueva etapa, que no solamente es internalista, sino también externalista y sociológica, por tanto con pretensión integral de hacer la historia total que como ideal había propuesto para todos los historiadores el francés Pierre Villard, estarán el Círculo Barcelonés, con Millás, Vernet, Samsó y algunos otros, el Círculo Valenciano, con la obra tan importante de López Piñero y sus discípulos, unos médicos, otros químicos o físicos, como Portela y Navarro, o los Peset, Mariano y José Luis, el Círculo Madrileño, con García Camarero, con Garma, con Antonio Lafuente, con Templado, el Círculo Salmantino, en lo que toca a la medicina sobre todo, con Sánchez Grangel y sus discípulos, o bien... la obra de los historiadores generales o de otras disciplinas, sin la cual no podría entenderse de verdad lo que ha sido la historia de nuestra ciencia. ¿Cómo desconocer la obra de Caranda en relación con la historia de nuestra economía? O la obra tan importante, tan variada, tan multiforme en sus enfoques, como la de Maravall, en relación con la historia según mentalidades, o bien su valiosa investigación sobre antiguos y modernos, que también figura en la lista bibliográfica que ofrecí, o las valiosas síntesis de Domínguez Ortiz, o las monografías de Caro Baroja, o la historiografía catalana, de Reglà y los que le continúan como Caralt, Giralt, etc. O bien, los investigadores extranjeros como un Bourgeois, la máxima autoridad en el conocimiento de la ciencia medieval española, o como un Xipergues, la máxima autoridad en el conocimiento del paso del saber greco-árabe al mundo europeo medieval a través de los distintos focos de irradiación, el de Ripoll, el de Toledo, el de Palermo y el de Salerno. Bien, aunque la tarea no esté conclusa, vamos conociendo de modo solvente lo que en su verdadera realidad ha sido la contribución de los españoles al saber científico, desde Lupitus, recuerdan ustedes, el barcelonés del año 1000, hasta Cajal y hasta los que a Cajal han sucedido. A modo de balance, ¿qué podemos decir? Lo que ya al comienzo apunté. Que cuantitativa y cualitativamente ese balance es insatisfactorio, al menos para los que queremos que España sea un país plenamente europeo. No todos lo quieran, aunque lo digan. Es cuantitativamente insuficiente o insatisfactorio el balance porque son muy pocos los españoles cuyos nombres deban figurar con pleno derecho en la historia universal de la ciencia que se dedicaron. Otra cosa es, claro está, la historia nacional de España y la historia de nuestra propia ciencia, de la ciencia española. Pero en la historia universal de la ciencia, ¿cuántos españoles tienen derecho a figurar? Como esta historia no quiera ser tan abarcadora que llegue pues, hasta los mínimos detalles. Es insatisfactoria cualitativamente también porque la producción científica de los españoles se ha orientado con exceso, muchas veces se ha dicho, con excesiva frecuencia hacia el campo de las ciencias aplicadas. Pues bien, ¿cómo entender esta realidad? Con lo cual, y seré mucho más breve en esta segunda parte, debe pasar al segundo tiempo de mi exposición, es decir, la propuesta
de una interpretación fundamental y global de la realidad histórica de nuestra ciencia. ¿Cuáles son los presupuestos para que exista creación de ciencia, para que se cultive creadoramente, originalmente la ciencia? Yo los ordenaría según dos rúbricas. Primera, presupuestos relativos al poder. Para hacer ciencia es preciso poder hacer ciencia. Segunda, presupuestos tocantes al querer. Para hacer ciencia es preciso querer hacer ciencia. Los presupuestos relativos al poder son fundamentalmente tres. Una disposición biológico-cultural, la pregunta que me hacía el primer día. ¿Es concebible que los negritos centroafricanos hubiesen creado, que la aprendan luego es otra cosa, hubiesen creado la ciencia y la filosofía de los griegos? O bien, en el orden personal, una disposición biológico-intelectual mínima. Un mínimo de inteligencia, un mínimo de talento hace falta para hacer ciencia. Claro, un oligofrénico nunca lo hará. Pero cuidado, no hace falta tanto, no hace falta ser genial. La prueba es la existencia de trabajadores de la ciencia en países donde la ciencia se hace, y muy bien, que no tienen ninguna eminencia intelectual verdaderamente extraordinaria. Por encima, claro está, si llega el genio creador. En segundo lugar, también en el orden de los presupuestos tocantes al poder, una posibilidad histórica. Es decir, la situación histórica en que se vive debe tener en sí la apertura a un nivel y a un modo de la historia, en los cuales la creación de ciencia sea también posible. Piensen ustedes en un ejemplo, el único. El Japón anterior a 1850, 1860. En la primera mitad del siglo XIX, ¿era posible hacer ciencia en el Japón? ¿Ciencia moderna? Evidentemente no. Probablemente los japoneses ni se enteraban de la ciencia que se hacía en Europa. Pues bien, pues bastó una enérgica labor de reforma social y mental de aquella sociedad para que en el Japón haya ocurrido lo que desde 1870 hasta acá viene ocurriendo. No es preciso recordarlo, todos lo sabemos. Y además lo vemos y lo utilizamos al llegar a nuestras casas. En tercer lugar, una posibilidad social. Libertad civil y religiosa, recursos económicos, técnicos y administrativos, más los hábitos sociales que a continuación enunciaré. Por tanto, para que haya ciencia es preciso contar con presupuestos relativos al poder, poder hacer ciencia, pero también relativos al querer, querer hacer ciencia. Por una parte, claro está, y no hay que olvidar esto nunca, nunca, la decisión personal de hacer ciencia, decisión más o menos vocacional, y la constancia en ejercitar esa decisión. Es decir, querer hacer ciencia y seguir cada día queriendo hacer ciencia. Ironizando con un soterrado orgullo cazurro, la eminencia suya, decía Cajal, cuando un aragonés se decide a tener paciencia, que le echen alemanes. Pues bien, tomemos esto como consigna y esto hace falta, tener esa paciencia. En segundo lugar, factores sociales facilitantes de la inclinación hacia el cultivo de la ciencia. Es decir, vivir en una sociedad en la cual haya ideales, intereses, un sistema de ideales, de intereses, de prestigios, de hábitos vigentes y operantes en ese sistema social o en una fracción importante acerca de él, y dentro de los que la ciencia sea estimada como un ideal valioso de la existencia humana. Esto se ha dado en la Europa moderna. Dos ejemplos anecdóticos, pero graciosos. Nos cuenta Paul Azar, en su La crisis de la conciencia européenne, libro tan conocido, que un francés del gran siglo, pues un hidalgo francés, se moría, mejor dicho, estaba muy enfermo, la gente en torno a él no respondía nada, le preguntaban, no respondía nada, entonces ya no hay que contar con él, y uno dice, procuraré plantear una pregunta que para él sea verdaderamente importante, y dice, monsieur no sé cuánto, no recuerdo su nombre, le caja de douze, y el hombre, pues, entreabriendo los ojos, dice, 144, es decir, había esa estimación entre los hidalgos que consiste en tener orgullo de saber cuál es el cuadrado de 12. Esto es un dato social, una ventanita, pero significativa. En el siglo XVIII, un poco más tarde, en la Italia del Settecento, la Italia ilustrada,
un ensayista y escritor delicioso, Algarotti, publicará un libro titulado Newtonianismo per le signore. Newtonianismo para las señoras. ¿Qué quiere decir esto? Que en los salones de la Italia de entonces, pues Newton sonaba y había que saber qué decir algo acerca de ello. O piensan ustedes más tarde, la estimación del Herr Professor en la Alemania del siglo XIX, o el Tout Paris, que acudía a las conferencias de Claudio Bernard en el Colegio de Francia, iba el todo París. La fisiología le interesaba, pero le interesaba. Esnovismo intelectual. Este esnovismo intelectual no es decisivo, pero ayuda. Entre paréntesis, otro apuntito conmovedor para un español. Hay un intercambio de cartas muy interesante y muy sugestivo entre Claudio Bernard y Madame Rafalovich. Después de su separación de su mujer, tuvo una relación que acaso no pasase de íntimamente amistosa con esta señora. Y hubo un cambio de cartas y en una le cuenta sus impresiones de una de sus lecciones, la última. Y dice, me intrigó la presencia allí de una hermosa española, debió, por su aire, debió considerar española, de cabellos negros, que siguió mi atención, con mucha atención tal, y luego ya no me fue posible saludar. Probablemente era una española que había ido a París con Isabel II, probablemente. Había picado en el esnovismo parisiense. En España hubiese sido posible esto, probablemente Claudio Bernard hubiese visto españolas hermosas en sus conferencias de Madrid. En cualquier caso, factores sociales facilitantes de la inclinación de la decisión hacia el cultivo de la ciencia, consistentes en ideales, intereses, prestigios y hábitos sociales en la sociedad en que se vive. Y ahora bien, la posibilidad de suscitar la existencia de tales factores es patente, es evidente, como también el carácter inhibidor de su inexistencia o de su debilidad. Porque, ¿quién querrá hacer ciencia de verdad cuando la ciencia importa socialmente poco o no importa nada en el mundo en que se vive? Pues contestemos con Juan Ramón Jiménez. Sobro solo los héroes, esa especie de héroes. La creación de ciencia supone poder hacerla y querer hacerla. Pues bien, ¿por qué la obra científica de los españoles no es equiparable a su obra política, colonizadora, religiosa, literaria y artística? ¿Y por qué ha sido como de hecho ha sido? ¿Por qué el inglés Shakespeare tuvo a su lado al inglés Harvey, y el francés Molière al francés Pascal, y el holandés Rembrandt al holandés Huygens? ¿Y por qué no aconteció algo semejante con los españoles Cervantes, Velázquez y Calderón? Sin desconocer la existencia y la importancia coadyuvante de las razones de índole socioeconómica, las tocantes a la economía de los Austrias. ¿Pero por qué esa economía fue como fue? Habremos de preguntarnos. De índole demográfica, América, con lo que esto exige, Flandes, la enorme crisis demográfica, que, en fin, que se ha valorado recientemente y con tanta justicia y con tanta razón, la enorme crisis demográfica de fin del siglo XVI, Bien, pero ¿por qué tras la peste de Atenas pudo la vida intelectual griega ser la que realmente fue? Y de índole político-religiosa, la Inquisición, las prohibiciones de Felipe II, pero como decía yo antes, ¿acaso el puritanismo protestante fue todo orégano para la libertad de la inteligencia? Sin desconocer, digo, la innegable eficacia de tal conjunto de razones, la almendra de la respuesta, a mi juicio, debe ser esta. Porque en el sistema social de los ideales, los intereses, los prestigios y los hábitos vigentes en la sociedad tradicional española, apenas tiene un lugar la estimación de la ciencia y de su cultivo. En fin de cuentas, porque a los españoles no les ha importado suficientemente, como entes sociales, claro está, la ciencia. A la sociedad medieval española, y luego a la sociedad de nuestro siglo de oro, y más tarde, bajo la reducida película de la minoría ilustrada, a la sociedad de nuestro siglo XVIII, y por fin, hasta la restauración a la sociedad de nuestro siglo XIX. A un lado, la utopía católico-tradicionalista, al otro, la utopía liberal-progresista, en medio, la insuficiencia moderada. A esa sociedad
no le interesó de veras la ciencia como tal sociedad, es decir, el conocimiento racional del mundo según lo que éste en sí y por sí mismo es. Lo cual va a tener inexorablemente varias consecuencias de orden histórico-social. Un hecho no invencible, pero sí duradero, este que enuncio. No denuncio, enuncio. Por lo menos las siguientes consecuencias. Primera, la escasez del número de las personas consagradas al cultivo de la ciencia pura en España. Siempre, hasta hoy mismo, han sido porcentualmente pocos, porcentualmente digo, los españoles con vocación de hacer ciencia y con resuelta voluntad de hacerla. A las estadísticas me remito, comenzando por las que tan minuciosa e inteligentemente confeccionó en el libro que varias veces he citado José María López Piñero. En segundo lugar, la actuación de los hombres de ciencia en medio de la indiferencia de la sociedad o a contrapelo de ella. Lean ustedes un libro espléndido que se ha publicado hace muy pocos meses, el de Luis Gil, que he consignado también en la bibliografía que les ofrezco, el panorama social del humanismo español 1500-1800, y verán lo que fue la vida del humanista español en la España del siglo XVI con documentos absolutamente irrefragables. O bien la situación de Cabriada y los novatores a fines del siglo XVIII, en medio de la sociedad en que vivían. O bien la de Feijóo, ahí están sus escritos, sus páginas. O bien la del conde de Villa Florida. O bien la de Jorge Juan, mimado quizá por la sociedad española y por la minoría ilustrada española, pero que tenía que hacer equilibrios para no presentar ofensivamente para esa sociedad su heliocentrismo copernicano y newtoniano. ¿Qué contraste con el hecho de que la circulación de la sangre pudo ser descubierta por Harvey, no por ocurrencia, sino mediante experimentos, porque un aristócrata inglés, Lord Lumley, instituyó unas lectures en el Royal College of Physicians de Londres para que se enseñase anatomía. ¡Anatomía! Y haciéndolo, cumpliendo este encargo, Harvey, a la vuelta de su estancia en Italia, pues dio con el hecho de que la sangre circula y lo demostró iniciando genialmente la fisiología moderna. El contraste es evidente. O bien, el libro de Algarotti, Newtonianismo per le signore, que acabo de enunciar hace un momento, y tantos otros más. O bien este hecho. En el gran siglo francés, Luis XIV, fíjense ustedes lo que esto es, Luis XIV envía todos los años obsequios en metálico considerables a los sabios más importantes de Europa. Le importaba estar bien con ellos, al poder real le importaba la opinión y la situación de los creadores de la ciencia moderna en la segunda mitad del siglo XVII. Hoy, en alguna medida, hay que decirlo, y esta es una de los anversos de ese gran país, que tiene sus reversos, también los americanos hacen algo de esto. Algo de esto, no lo mismo, claro. Por otra parte, tercera consecuencia, la no utilización al máximo de las posibilidades reales de los dotados para el cultivo de la ciencia y vocados a él. Un solo ejemplo, Cajal nos lo trae. Cuando estaba en Barcelona trata con un profesor de ciencias, de física, el bueno de Victorino, le llama, Victorino García de la Cruz. El pobre hombre, era un profesor muy digno y tenía talento y podía hacer cosas, pero en una sociedad que no le pedía, que no le exigía, que no le ayudaba, vivía entristecido, empequeñecido. Y el titán de Cajal dijo, no, usted tiene talento para hacer cosas y tiene que hacer, y vaya usted qué temas baratos puede abordar. Y le sugirió esto y algo hizo, que duda cabe que don Victorino García de la Cruz, en otra sociedad que no hubiera sido la española, no hubiera sido un genio de la física y la química, sin duda, pero hubiera sido un investigador muy decoroso, de los que constituyen, en fin, por decirlo así, el empedrado sobre el cual surgen los genios. O bien, bien reciente, y muchos de ustedes lo conocen por su edad, el regreso de los pensionados de la Junta. Muchos llenos de ilusiones, y en contacto con esta sociedad que deprime al que quiere cultivar a la ciencia, se entregan o al desengaño, un desengaño irónicamente sostenido, o a la entrega a profesiones lucrativas, más lucrativas que el cultivo de la ciencia.
me decía un muy, muy inteligente español, muy brillante español, que podía y debía haber hecho muchas cosas y que yo comprendo que no las hiciera. Esto es otra cuestión. Decía, ¿y para qué voy a hacer ciencia si no me van a dar el premio Nobel? Para que le den a uno el premio Nobel, nadie ha hecho ciencia. Nadie ha hecho ciencia. Hay que hacer ciencia porque a uno le importa. Porque quiere y puede. Cuarta consecuencia, la acción potenciadora de la salida a Europa. Hoy, por supuesto, más a los Estados Unidos. En el Renacimiento no es un azar que los que hacen la modesta pero estimable contribución de los españoles a la matemática y la naciente mecánica cinemática, son matemáticos en París. O no es un azar que Luis Vives y Caramuel vivan donde tienen que vivir o donde quieren vivir. Ni tampoco la salida en el siglo XVIII por Europa de los primeros pensionados de una política científica verdaderamente digna de este nombre en España. O más tarde, ya en nuestro siglo, los pensionados de la Junta. Qué necesitados estamos, lo he dicho varias veces, de una historia solvente de lo que fue, de lo que hizo la Junta para Ampliación de Estudios. Y por fin, última consecuencia, el auge de la ciencia aplicada. La náutica, la metalurgia en el siglo XVI, la química de Luyar y de Andrés del Río entre los ilustrados del siglo XVIII, o más tarde, Monturiol, Isaac Peral, Torres Quevedo, La Cierva con su autogiro. Decía Menéndez Pelayo, la gente española propende a la acción y se distingue por el sentido práctico y por la tendencia a las artes de la vida. ¿Por qué? Él pensaba que era por una especie de predisposición innata. No es así. La respuesta a mi juicio es otra. Porque al sistema de intereses de los españoles, una técnica que le servía a sus intereses, cuando era el poder, cuando era la difusión, en fin, de la idea católica en forma de expansión contrarreformista, a sus intereses, pertenecía al que hubiese buena técnica. No resisto la tentación de leer a ustedes el primer cuarteto del hermosísimo Quevedo, del soneto de Quevedo a Carlos V. Las selvas hizo navegar y el viento al cáñamo en las velas respetaba, mientras Cortés su anhélito tatasaba, el viento, con la necesidad del movimiento. En ese cuarteto está la España de la época, una empresa, mejor dicho, la visión de la España del siglo XVI por un hombre ya desencantado del siglo XVII. Una empresa, la unidad católica de Europa y la expansión a América, la culminación planetaria de tal empresa. Técnicas aplicadas, las selvas hizo navegar. Todo lo que esto supone, náutica, metalurgia, artesanía de ribera, las técnicas precientíficas al servicio de los intereses. Ahí están los libros de náutica que antes citaba, los de metalurgia, de Bartolomé Medina, de Alonso Barba, etcétera, etcétera. Al final de lo cual, y perdonen ustedes 5 minutos más, dos cuestiones surgen, una de orden descriptivo y otra de orden genético. Conocer cuál ha sido, dentro de la sociedad de la España tradicional, el sistema de ideales, intereses, prestigios y hábitos en cuya virtud hemos sido grandes en tantas cosas y bastante menos grandes en la producción de ciencia, y puesto que no se trata de notas pertenecientes a una constitución biológica o a un romántico Volksgeist, a un genio de la raza, como diría el carticista Menéndez Pelayo, desvelar cómo se originó ese sistema social de ideas, intereses, prestigios y hábitos que hasta hoy mismo, domina en la España que solemos llamar tradicional. La descripción de ese sistema yo la haría, y no hago más que apuntarlo, pues continuando la obra descriptivo-crítica de 3 grandes españoles, Unamuno, Ortega y Américo Castro, este sobre todo. Descriptivamente, ¿cuáles son los nervios centrales del sistema, repetiré la letanía anteriormente, ya repetida, de ideales, intereses, prestigios y hábitos sociales de la sociedad tradicional española? Fundamentalmente, el integralismo de la persona,
con sus enormes consecuencias positivas, pero también con sus deficiencias, mejor dicho, con sus consecuencias de carácter negativo, y la visión del mundo cósmico, que esto no nos importa, como consecuencia de lo anterior, más como escenario de la vida personal, o como fuente de fruición o de recursos para vivir, que, digámoslo kantianamente, como cosa en sí, como lo que el mundo es en sí mismo, gracias a lo cual puede hacerse la ciencia. Remitiré a las páginas descriptivas del libro de Castro, La realidad histórica de España. Todo ello teniendo muy en cuenta, claro está que sí, porque es muy valioso lo que luego nos han enseñado los que antes nombraba, Carande y Gonzalo Anes en relación con la economía, Maraval en tantos aspectos de la historia social y política española, Domínguez Ortiz, las monografías de Caro Baroja, los estudios espléndidos de López Piñero, los cuales muchas veces se refieren a la excepción minoritaria en la sociedad española, porque el grueso de la sociedad española se movía con arreglo a intereses y prestigios en los cuales la ciencia, el cultivo de la ciencia, contaba poco. Y si esto es así, ¿cómo esto ha surgido? Por fuerza tenemos que llegar en nuestro conato de explicación, de comprensión más bien, de interpretación histórica, por fuerza tenemos que llegar hasta la Edad Media. Ha escrito muy certeramente el filósofo francés, medievalista por lo demás, Étienne Gilson. Los pueblos europeos que no quieren conocer su Edad Media están condenados a no conocerse a sí mismos. Hay que partir de cómo los pueblos europeos se constituyen en la Edad Media. Y balbucientemente eso vienen haciendo muchos españoles desde el fin del siglo XIX. Mencionaré, por ejemplo, el medievalismo, por supuesto, no católico escolástico, de la generación del 98, que analicé con cierto pormenor en mi libro A ella consagrado. O bien el conato de Ortega en la España invertebrada, donde trata de entender las deficiencias de España por deficiencias del pueblo visigodo que vino sobre la península, a diferencia de otros pueblos bárbaros o germánicos que fueron otros países europeos, como Francia o como Italia. O bien, de nuevo, repito, Américo Castro, al cual remito, con complementos, con matices, que la interpretación de la vida medieval española de Américo Castro deberá ser sometida al análisis de tantos y tantos especialistas en otras disciplinas, conforme, pero a mi juicio, los trazos fundamentales de la interpretación continúan siendo orientadores, más bien iluminadores. Por mi parte, ya que estoy en trance de referencia, remitiré a mi estudio en mi libro Más de 100 españoles, el capítulo dedicado a Américo Castro, Su España a mi manera, o bien a mi librito ¿A qué llamamos España?, o bien a mi estudio Cajal en la historia de España, que figura como introducción al libro de Agustín Albarracín y mío, que lleva por título justamente Santiago, Ramón y Cajal. Pues bien, a esta luz, ¿qué podemos decir de lo acontecido en nuestra actividad científica entre 1875, 1880 y 1936, pues lo siguiente sumarísimamente. Primero, una atención de la sociedad mayor, una sociedad que vive en paz y en libertad, hacia la ciencia, que tiene como presupuesto, y esto es nuevo, una secularización no bélica, ya convivencial, de las vidas españolas, en muy buena parte de la sociedad española, y una reducción, por tanto, notable, cuantitativamente, desde el punto de vista de su influencia, de la vigencia de la mentalidad tradicional. Piensen ustedes en lo que ha sido la religiosidad y la no religiosidad, las dos cosas, de Galdós, de Costa, de Cajal, del segundo Menéndez Pelayo, subrayo, del segundo Menéndez Pelayo, de Hinojosa, de Menéndez Pidal, de Asín Palacios, de Ortega, de Zaragüeta y de Marañón. El mundo y la vida secular valen mucho más que para la España tradicional, para estos hombres. Esto se ha producido no una mutación, sino un cambio paulatino, desde la primera mitad del siglo XIX a la segunda. Crece, por tanto, el interés por la ciencia. Aparece el fenómeno Cajal. Es verdad que hay bullangas lavaconciencias. Es decir, esto que se hizo para jalearle y aplaudirle cuando era el premio Nobel, esto no era estimación por la ciencia. Pero debajo de todo eso, algo había.
El fenómeno Cajal así lo indica, o bien la creación de la Asociación para el Progreso de las Ciencias, de la Junta para Ampliación de Estudios, de la Política Cultural de la Mancomunidad de Barcelona, de las visitas a España, que podíamos, no sé, describir, no hay tiempo y además todos ustedes quizá lo conozcan o puedan reconstruirlo, las visitas a España de Madame Curie y de Einstein, que demuestran un interés de la sociedad, de una parte considerable de la sociedad por la ciencia. O la residencia de estudiantes, o la revista de Occidente en su primera etapa, o la creación del Sol con lo que esto supone. Dinero para esto, no mucho. Pero en fin, algo hay. Se erige el Instituto Cajal, se constituye con poco dinero la Junta para Ampliación de Estudios y los laboratorios de la Junta a los cuales me refería el día primero en la residencia de estudiantes. El seminario matemático, poca cosa, poco dinero, pero también se crea, y poco más tarde, el Instituto Rockefeller. Y por otra parte, una apertura a Europa abierta, como no la había habido desde la primera mitad del siglo XVI, como no la había habido. La apertura a Europa no es ya un programa europeísta, no es ser europeísta como lo había sido programático, como lo ha sido Costa, europeizar, pero sin desespañolizar. No, eso es una realidad. Se va a Europa para conocer Europa y se trae a Europa en las almas, en los saberes, en las mentes. Así, aun sin haber ido a Europa, Cajal, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, no se entenderían las vidas de estos hombres ni sus creaciones sin el contacto vivo y vivificante con lo que es Europa de entonces. O bien, para qué decir, la generación de Ortega, la generación de los paladines de la europeización de España. O bien, el europeísmo ya hecho vida de los pensionados de la Junta, las revistas, la lectura de revistas, de monografías, el aprendizaje de idiomas. Resultado, se inicia una nueva mentalidad. Crece el número de los vocados al cultivo de la ciencia, con un admirable, aun cuando no aconsejable, desinterés. El gran desinterés de los que empiezan a hacer ciencia y la aprenden entre los años 1915, 1930 y tantos. No soy partidario de él, porque el investigador, desde que empieza a hacerlo, debe cobrar, debe vivir decorosamente. No soy partidario de ese interés, pero en cualquier caso me descubro ante el interés, ante el desinterés, muchas veces por cuasi heroico, de los jóvenes que se apuntan tras Cajal, tras del Río Ortega, tras Cabrera, etcétera, etcétera, para hacer ciencia en la España de la época. Entonces, europeización creciente y definitiva, así en el orden político como en intelectual, con lo cual, y ahora sí que ya termino, volvemos al término de la lección anterior y nos situamos ante el tema de la cuarta y última de este curso, cuyo título, según esto, no es el que consta en el programa, Nuestra ciencia hoy y mañana, sino más bien debería ser Nuestra ciencia ayer por la tarde, hoy y mañana. Trataré de decirle a ustedes cómo la veo yo el jueves próximo. Muchas gracias.